El objetivo de la Feria del Pan es promover la gastronomía cultural y reconocer el trabajo que hacen los emprendedores y las empresas privadas en brindar oportunidades de empleos, a la vez dinamizar la economía del país. La industria del pan en el departamento y en municipios específicos, como el caso de La Trinidad y aquí mismo desde Estelí, se distribuye muchísimo pan a no solo al departamento, sino a todas las Segovias y a todo Nicaragua. Muchos protagonistas, tenemos también fábricas grandes, medianas, que viven precisamente de la industria del pan. Así es que para nosotros es muy importante la promoción a través del MEFCA de estas iniciativas que van mejorando la calidad, que van proponiendo mejores productos. Desarrollan ya por onceava ocasión este festival. Podemos decir que ya en Estelí es una tradición donde se elabora ese cheque gigante de más de 500 libras. Los emprendedores han encontrado en este evento la manera para dar a conocer sus productos y comercializar a precio cómodo las diferentes variedades del pan. Excelente, ya que nos permite como nicaragüenses darnos a conocer con nuestro mismo país la calidad, la hermosura y la belleza y sabor de nuestro pan. Es una muy buena oportunidad para los que venimos iniciando aquí. Se le abre muchísimas puertas, ¿verdad? El apoyo y todo ha sido muy bueno. Para culminar esta actividad se elaboró el pastel más grande del país con un peso de 500 libras. Un aproximado de 5.000 habitantes degustaron de este queque. Donde desde muy mañana, ¿verdad?, nuestros protagonistas empezaron a elaborar este riquísimo pastel. El reconocimiento también a los que elaboraron este pastel, que se inspiraron en esta pintura y el día de hoy pues van a degustar este riquísimo pastel. En Estelí, con imágenes de Carlos Díaz, les informó Jairo Leiva.